Andesmar será el transporte oficial del Club Atlético River Plate. Ploteó y acondicionó tres de sus unidades que servirán como movilidad para el millonario. Ya están en Buenos Aires las unidades que hemos acondicionado para el club. Gracias a Dios logramos cerrar el tema del acuerdo y hoy podemos decir que somos el transporte oficial del Club Atlético River Plate. Para lo cual, como vos bien dijiste, hemos acondicionado tres unidades para trasladar a todo el plantel de Primera División y al resto de las divisiones y jugadores del club, tanto cuerpo técnico como jugadores. Sí, se plotearon todas las unidades con los colores y los escudos del club y también se acondicionaron internamente en todo lo que hace a la seguridad y al confort, tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores. Sí, Andesmar elige como una de las áreas en la que colabora mucho y siempre acompaña el tema del deporte. Esto es muy importante para el deporte a nivel nacional. Para nosotros también es un orgullo ser el transporte oficial de un club de primera división con todo lo que implica River Plate. Con lo cual, como empresa mendocina, también nos sentimos orgullosos de haber logrado poder llegar a la cima, de poder transportar a un equipo de primera división como River. Y bueno, también como mendocinos, orgullosos de que nuestra empresa haya competido con otras de otros lugares y haya sido la elegida. Se consensuaron algunos criterios en general y de hecho se usó la imagen del club, de las siglas del club y el escudo, pero también tuvimos nuestra participación en el diseño. Así que fue un trabajo en conjunto, digamos. Bueno, anteriormente al ploteo se pintó el coche completo gris, se le dio otra tonalidad con su barniz para que tomara un brillo especial como el brillo que recibe. En el interior se modificaron lo que es audio, se agregaron pantallas LED, se cambió el tema de sonido, se pusieron unos parlantes con más frecuencia, con más potencia, se hizo un placar donde va el asiento del auxiliar para que colgaran todas sus pertenencias a los jugadores. Bueno, se remodeló las cortinas, se remodeló un poco el baño. Y bueno, se arregló en general, dentro una limpieza general, una estética general se hizo interior. Entraron pintores, gente de audio, ploteadores, carroceros, o sea, un grupo de gente que para que quedara el coche en las condiciones que salió. Y una alegría inmensa porque soy fanático de River y trabajar y dejarlo como quedó fue una alegría inmensa. Fue un placer trabajar ahí.